Papundí no la tenemos clara, la tenemos a Lozano. Por ejemplo, a una señora que no queremos nombrar, y que va a ser el gobernador del pueblo. Carlos hace parte de la Colombia humana, amigo personal y de combate del doctor Petro. ¡Déjame otro fuerte aplauso! Para que nuestro gobernador y los gobernadores algún día se acuerden de la comunidad. Yo en esta noche quiero ser muy puntual y decirles que hace 6 meses llegué al equipo de los 5 cambios de Cristian Yamil Escobar porque me gustó la hoja de vida. Cristian Yamil Escobar es un abogado, un joven empresario, padre de familia. Quiero saludar a sus padres, Yamil, a Rosa, a su esposa Diana. Este joven que lo critica, pero una minoría que porque se coloca una camisa de brilla. Pero si Jamundí llevamos 4 alcaldes, 9 alcaldes en este periodo. Yo voy a ser muy claro, yo no venimos a hablar de nadie. Oiga bien, no nos interesa lo que están haciendo. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted es madre de Jamundí, de la zona urbana y rural, ¿están contentas como los administran de Jamundí? Yo hace 4 años, porque me aplazaron unas manos oscuras la llegada a la Corporación Consejo de Jamundí, decía que la tierra más cara de Colombia era la del parque de Jamundí, porque cada 4 años le meten 6.000, 7.000 millones cada que llega un alcalde. Vayan al alcalde, vayan al parque, donde el parque se convirtió en un basurero. Yo les quiero decir que cuando era niño, yo lloraba mucho. Cuando hice la primera comunión, seguí llorando. Pero les quiero decir cuando lloré más. Cuando estuve en la tierra de Yumbo y vi esa empresa que se llama Bavaria, y aquí por las malas decisiones perdimos 8.000 empleos directos. Eso hay que hacer un juicio político. Nosotros queremos llegar al Consejo de Jamundí para preguntar por qué los jamundeños y las jamundeñas no podemos volver al río. Nos tienen los ríos cercados, nos invadieron. Bienvenido el desarrollo, pero sin planeación. Yo quiero decir que yo le dije a Cristian que yo quería volver al consejo, pero si recogíamos firmas. ¿Cuál es el proceso de recoger las firmas? Que se la van del pueblo. No nos vamos a dejar embolatar. Oígase bien. No nos vamos a dejar embolatar. Nosotros tenemos un equipo muy trabajador, todo el equipo de nosotros. Quiero agradecerles, agradecido con todas las comunidades que nos acompañan hoy. Decirle a Cristian que los amigos y las amigas de Tato González, con el eslogan, no queremos más de lo mismo, estamos trabajando día y noche, porque lo que buscamos es llegar al primer puesto del municipio. Yo también quiero decirles que no se justifica que la juventud de Jamundí los padres hagan un esfuerzo para que ocupen alguna posición en el municipio, y en este momento en la alcaldía de Jamundí hay 16 secretarios que no son de Jamundí. Yo los invito, mujeres, hoy estas 1.700 mujeres que nos acompañan, que se vuelvan multiplicadoras, que les salgan a decir a la vecina y al vecino que el cambio es ahora, el cambio es ya, con Cristian Yamil Escobar. Óigase, el municipio de Jamundí en la vigencia próxima va a manejar 500.000 millones de presupuesto, 500.000 millones. Y no lo podemos dejar en cualquier mano.
¿Estamos de acuerdo, compañeras? Estamos de acuerdo. Lo único que les digo, que el Señor las bendiga. Que no vayan a empeñar la cédula, compañeras. Que no los dejemos tramar, porque ustedes ya conocen cómo es Amundí. Vamos a estar atentos. Quiero decirles que ustedes cuentan próximamente, la organización me va a decir a dónde nos vamos a encontrar en los barrios, en los sitios. Los que no hayan firmado la recolección de firmas, aquí hay unos compañeros que están recogiendo la firma. Les deseo una de las mejores noches y decirles que próximamente vamos a hacer un acto triple o cuatro veces mejor. ¡Viva Cristian Yamil Escobar Sánchez! ¡Viva Cristian Yamil Escobar Sánchez! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro gobernador Ferney Lozano! ¡Que viva nuestro compañero Sergio, nuestro compañero Bermúdez y nuestro compañero Carlito Semanate! Que lo acompañe a la gente de Terranova. ¿Dónde está la gente de Terranova? Esto se trata de hacer un equipo y seguir luchando. Una feliz noche. Claro que sí, que tengan una feliz noche y ya saben, él es el próximo candidato a liderar para que ustedes tengan.